esta prueba se llama... Precisión 7. Será una competencia en paralelo. Tienen 5 minutos nuestros gladiadores. Recordemos que los primeros 100 puntos se los llevó Paula, quien le tomó ventaja nuestra misma competidora, protagonista Paula. Veremos cómo le va a nuestras gladiadoras nominadas del día de hoy. Señor juez, ¿todo listo? Perfecto, decimos... 3, 2, 1, ¡Calle 7! Arranca la segunda prueba por 200 puntos. Vemos a Luz que ha tomado la pequeña delantera. Esta gladiadora que hace caer la esfera. Ella debe volver. Saúl se molesta, igual que a Morris y otra nominada más del equipo amarillo, porque ahora la delantera la lleva el equipo rojo. Con Paula es impresionante lo que está pasando en el equipo amarillo con Luz, la nominada del día de hoy. Ella ya pone la primera esfera mientras Paula ha tomado la delantera. Nuevamente Paula le saca ventaja a Luz. Es el turno de Miguel. Sale Ross para Luz para poder alcanzar a esta gladiadora, a este gladiador que tenemos en el equipo rojo, en el equipo de Paula. Sigue llevando la delantera Miguel, ya está de retorno para darle paso a Varinia, competidora donde tendrá que tocar la campana Miguel para darle paso. Varinia versus Pini, dos competidoras muy fuertes, catalogadas como las mejores. Ross logró igualar la distancia de competencia, mientras vemos a Vivi que acelera para poder alcanzar a Varinia, esta competidora que al parecer está muy pareja la competencia con estas dos gladiadoras catalogadas como las mejores de sus equipos. Ambas toca la campana y sale Marco para el equipo de Paula, Diego para el equipo de Luz. Se enfrentan estos competidores como ya se han enfrentado en diferentes duelos. Diego dice poder enfrentar al capitán y en este momento vemos que ha vuelto a tomar la delantera el equipo de Paula con Marco. Marco toca la campana y nuevamente vemos en competencia a Paula. Toma la esfera y ya está a punto de tomar el equilibrio exacto para poder con esta prueba. Mientras Luz alcanza a Paula, competidora del equipo rojo. Quiero recordarles de que hoy una gladiadora se salvará. Vamos a ver si es Paula, si es Luz. Quiero comentarles también que le queda 2 minutos con 55 segundos. 5 puntos tiene Paula, 5 puntos tiene Luz. De esa manera la delantera la sigue teniendo Paula. Vemos que Ross trata de alcanzar a Miguel como hace segundos veíamos, pero esta vez no fue la ocasión porque la ventaja que ha sacado Paula en la primera pasada ha sido fundamental para poder sacar el tiempo preciso. Vemos en competencia a Vivi ayudando a Luz, a Varinia ayudando a Paula. Se desespera Saúl para alentar a Vivi. Acaba de hacer caer la esfera Varinia. Se alegra toda la barra del equipo amarillo, al igual que a Morris y Saúl, porque Varinia ahora es quien debe volver a tener la esfera en equilibrio. Mientras el equipo de Luz ha tomado la delantera con Diego. Diego está a punto de tener la esfera con el equilibrio necesario. Este competidor como a Morris, Saúl, Andrés, Caro y Alcín se alegran por el equipo de Luz, todo el equipo amarillo. Muy contento por lo que acaba de pasar porque la ventaja ahora la tiene el equipo de Luz. Esta competidora que ha estado tomando mucha precaución en la competencia. Quiero comentarles, gladiadores, que les queda menos de 1 minuto 43 segundos. 8 campanas ya tiene Luz, 8 campanas tiene Paula. Muy nerviosa Luz. Hemos notado que realmente la primera prueba la ventaja la sacó Paula, nuestras protagonistas del día de hoy. Recordemos Bolivia hoy las nominadas. Paula versus Luz se enfrenta para regresar y retomar su equipo, la camiseta por la que estarán luchando. Perdón, retienen al equipo de Paula. Señor juez, ¿cuál ha sido el motivo? Marco tocó la parte al medio de la paralela, por eso se retuvo a Paula. Perfecto, muchísimas gracias, señor juez. Los jueces muy atentos a lo que pueda pasar. Vivi acaba de hacer caer una de las esferas. Nuestros competidores, al parecer, en los nervios les están jugando una mala pasada. Quiero comentarles, gladiadoras, que les queda menos de 1 minuto de competencia. A tan solo segundos de saber quién se llevará la victoria de estos 200 puntos. Recordemos que los primeros 100 puntos se los llevó el equipo
de Paula, el equipo rojo en este caso. Vemos que la delantera la sigue llevando el equipo de Luz. Vemos en competencia a Diego con una esfera más, mientras al Cindy Carol acelera y ha sido retenido. Enseguida sabremos cuál ha sido el motivo. Señor juez, adelante. Se retuvo a Diego porque se apoyó en la baranda cuando no tienen que apoyarse en la baranda. Muchísimas gracias, señor juez. 20 segundos les quedan a nuestros competidores. Luz en competencia. Vemos a Paula en competencia. Han tratado los rojos de ayudar a Paula. Mientras decimos... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Señor juez, por favor, me confirma. La victoria es para el equipo... De Luz.